El pasado 19 de octubre, el Benemérito Colegio Agropecuario de San Carlos se vistió de música y tradición con la realización del segundo Convivio Nacional de Acordeonistas, un evento que reunió a 25 talentosos músicos de distintas regiones del país en un ambiente cordial y de profunda pasión por el acordeón. A nadie se le hubiera ocurrido, a mí nunca lo pensé que pudiera haber un convivio de acordeones. Yo lo único que hice allá por Cartago en algún momento fue una orquesta de acordeones y participábamos 8. Pero eso vino la pandemia y se acabó la orquesta de acordeones. Pero hacer un convivio y examinar experiencias, conocer personas que tocan acordeón, fue muy, muy bello. Estos dos sancarleños se han puesto una flor en el ojal con organizar este convivio que fue bellísimo aquí en Santa Clara de San Carlos. Por segunda ocasión, esta prestigiosa institución, que ya se consolida como referente cultural, fue escenario de este encuentro, cuyo principal objetivo es fortalecer la identidad del acordeonista y ofrecer espacios especializados para el desarrollo y perfeccionamiento en el uso de este emblemático instrumento. Bajo la guía de dos reconocidos maestros, Héctor Murillo y Manuel Obregón, los participantes compartieron conocimientos, técnicas y experiencias, reafirmando su compromiso con la preservación y evolución de la música en Costa Rica, donde cada acordeonista tuvo la oportunidad de brillar y aprender. Hemos tratado desde hace unos años acá de que el Colegio Agropecuario se convierta en un encuentro de cultura, en un encuentro del arte tradicional. Y pues desde hace tiempo atrás ya habíamos pues logrado trabajar un poquito con lo que era el encuentro de acordeonistas por la importancia que este instrumento tiene dentro de nuestra música tradicional, dentro de nuestra cultura musical, y que lastimosamente pues lo hemos ido perdiendo un poquito. Es un instrumento pues que no es barato, es difícil de ejecutar, ¿verdad? Entonces a veces pues hemos ido perdiendo un poco eso. Este año, aprovechando el marco de la Feria San Benito, pues logramos que la administración del Benemérito Colegio Agropecuario pues nos apoyara otra vez con esta iniciativa de poder volver a lograr hacer el convivio, y pues estamos hoy en el segundo convivio nacional de acordeonistas, pues bastante exitoso, con dos personas que nos están ayudando en la dirección, como el maestro Héctor Murillo y el maestro Manuel Obregón. Y bueno, hemos logrado pues hacer una actividad pues que creemos que hasta el momento ha sido pues súper provechosa y muy linda. El evento fue organizado con esmero por el ingeniero Federico Villalobos y el profesor Keylor Gutiérrez, quienes, con su dedicación y visión, hicieron posible este importante espacio de encuentro. Gracias a su esfuerzo, el convivio se desarrolló en un ambiente cordial, donde la música fue el lenguaje común y las notas del acordeón resonaron con fuerza y emoción, entrelazando generaciones y estilos. Este segundo convivio es más que una simple reunión de músicos. Es una celebración del acordeón como parte esencial de nuestra identidad cultural. A través de estas iniciativas, no solo se impulsa el talento de los acordeonistas nacionales, sino que también se preserva una tradición musical que nos une y nos enriquece. El Benemérito Colegio Agropecuario de San Carlos se reafirma así como un punto de encuentro para la cultura y la música, abriendo sus puertas a nuevas ediciones de este convivio que promete seguir creciendo y fortaleciendo la comunidad de acordeonistas en Costa Rica.